Crece el número de menores en el narcotráfico mexicano, así como en Tamaulipas, en Nuevo León y en otros estados. Las balas abatieron a un grupo delincuencial en un enfrentamiento contra policías en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre los 11 asesinados estaba Juanito Pistolas, así le apodaban sus compañeros del Cártel Noreste. Juanito Pistolas, así me han apodado. Esta canción cuenta cómo Juanito fue reclutado desde los 13 años por el crimen organizado y era famoso por presumir sus armas en redes sociales. Así como Juanito, hay otros casos de niños vinculados a grupos criminales. Tan solo entre 2007 y 2019, la Secretaría de Defensa Nacional ha capturado a más de 5.000 menores de edad en distintos operativos contra el narcotráfico. De ellos, tal vez el caso más sonado es el Ponchis, un adolescente que a sus 14 años fue detenido por delinquir para el Cártel del Pacífico. Cuatro. Para la Red por los Derechos de la Infancia, muchos de estos menores son reclutados por el crimen organizado debido a la falta de protección de las autoridades. El director de esta organización considera que los menores son utilizados por el crimen para cometer delitos porque enfrentan penas menores a las de un adulto. Aquí el director de Redmi nos dirá unas palabras. Como ya lo dijo el director, hay muchos casos sobre estos menores que están involucrados en el narcotráfico. El caso más reciente fue este joven Juanito Pistolas, el cual inició desde los 13 años. Esta canción cuenta cómo Juanito fue reclutado desde los 13 años por el crimen. Esta es la evidencia digital de la materia Análisis de la Realidad Nacional sobre el incremento de menores de edad al narcotráfico mexicano. Por el alumno Francisco Javier Chávez Mendoza, de la carrera de Ingeniería Industrial.